El presidente de la República, Jimmy Morales, demandó hoy una Guatemala libre, soberana e independiente durante su participación en la sesión solemne celebrada en el Congreso de la República en conmemoración del 198 aniversario de independencia. El mandatario inició su discurso con un vocativo: "Nadie te puede dar la libertad, si eres hombre la tomas". Luego destacó que eso implica que la libertad es un bien adquirido, pero que en Guatemala esa lucha ya se libró. Que en un día se firmó el acto de independencia no significa que no haya habido intentos de libertad antes del 15 de septiembre de 1821. Podemos mencionar el movimiento de 1811 con José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez y José Manuel Arce, que surge desde El Salvador y es sofocado. O también podemos hablar del movimiento en Totonicapán en 1820, liderado por Atanasio Azul, que fue apresado y castigado por latigazos durante 9 días, y en fin, muchas cosas se vivieron para llegar a ese 15 de septiembre. El 14 de septiembre en la noche, al 15 de septiembre en la mañana, sí podemos decir que nuestros próceres firmaron una guerra, sin una guerra, nuestra independencia, pero sí nuestra independencia ha costado muy caro a través de la historia. Por eso, nosotros tenemos que tener una enseña. Por eso, nosotros tenemos que tener aquella enseña que nos va guiando, que es la bandera. Hoy los guatemaltecos conmemoramos 198 años de habernos independizado del régimen colonial. Fue el final de una larga etapa de subordinación, pero al mismo tiempo fue el tiempo que nos tomó forjar una nueva identidad. En ese sentido, la independencia es un inicio. Toda sociedad, y la nuestra no es la excepción, pasa por momentos difíciles, momentos en que debemos preguntarnos si seguimos siendo leales a los motivos que nos mueven, al espíritu que nos dio origen como país independiente y soberano. Pienso, por supuesto, en la Revolución Liberal de 1871, en los movimientos ciudadanos de 1920, en la Revolución de 1944 y, por supuesto, en la firma de la paz de 1996. Todos estos hitos de nuestra historia tienen en común el alcance de nuestra libertad. Para DCA TV informó Noé Pérez.